Saludos amigos, bienvenidos a la verdad sobre el fitness. Los peores ejercicios para los culturistas naturales. 1. Sentadillas con barra baja. Buenos días. El powerlifting fue el deporte que dio vida a las sentadillas con barra baja. El objetivo era levantar más peso acortando el rango de movimiento y aumentando la implicación de la cadena posterior, un conjunto de músculos por el que los gurús modernos y las rameras de Instagram muestran un profundo aprecio. Las sentadillas con barra baja ponen más tensión en las caderas, las muñecas, los codos y los hombros y reducen el esfuerzo de los cuádriceps. Si Marrick Betoe, que es un antiguo levantador de pesas, y su equipo de eruditos del músculo no promovieran esta versión de la sentadilla, nadie, excepto los levantadores de pesas reales, sabría de su existencia. Si crees que los chicos que ahora adoran esta variación la habrían descubierto por sí mismos, te equivocas. Nadie, y menos un principiante, se pondría una barra tan baja en la espalda porque es incómoda, resbaladiza y el ejercicio se asemeja a una encorvadura más que a una sentadilla. Los millennials se creyeron el cuento porque buscaban algo especial, un misterio en línea que pudiera llevar un crecimiento natural increíble. Muchos dicen que esta variante de sentadilla trabaja más los isquiotibiales que la clásica sentadilla con barra alta. Eso es discutible, pero aunque sea cierto, hacer sentadillas para los isquiotibiales es el equivalente a hacer press de banca para los bíceps. En ambos casos, los flexores de los brazos y de las piernas trabajan, pero no tanto como los ejercicios de tracción. Un peso muerto es un ejercicio para los isquiotibiales mejor que cualquier sentadilla. La razón por la que este movimiento es trágicamente innecesario para los naturales, a menos que sean powerlifters, es la incomodidad que conlleva y su innecesario enfoque en la cadena posterior. Si la gente fuera honesta consigo misma, admitiría que la sentadilla con barra baja es su opción preferida porque permite al levantador mover más peso y satisface una mentalidad elitista basada en la sensibilidad de internet. ¿Qué hacer en su lugar? La sentadilla con barra alta es una variante de sentadilla más sencilla que proporciona una mayor amplitud de movimiento y una mayor estimulación de los cuádriceps. La obsesión por los glúteos también se verá satisfecha. Nunca verás a una persona que haya hecho sentadillas con barra alta durante mucho tiempo sin desarrollar los glúteos. 2. Las payasadas de Vince Gironda. Vince Gironda tuvo algunas grandes ideas y criticó con razón a los culturistas por su obsesión con los carbohidratos, pero también se le ocurrieron muchos ejercicios que no tienen sentido e incluso son peligrosos para el hermano promedio. Movimientos como las CC squats, el press de guillotina y las variaciones de fondos de Gironda exponen perfectamente el patrón problemático. Gironda tomaba un ejercicio clásico y lo reorganizaba para poner más tensión en los llamados músculos estéticos o en una parte de ellos, por ejemplo los cuádriceps, la parte superior del pecho, etc. Pero esas modificaciones siempre crearían una tensión extra en las articulaciones de apoyo. Tácticas similares son inútiles para la mayoría de la gente. Es mejor centrarse en los movimientos básicos clásicos como las sentadillas normales, los fondos y los presses inclinados para la parte superior del pecho que buscar algunos movimientos míticos diseñados para transformarte en un alumno de Gironda. Hace años me interesaron mucho los trucos de Gironda y quise leer su libro, Desatando el Físico Salvaje. ¿Adivina qué? Como puedes ver en el video, está lleno de imágenes de culturistas profesionales con esteroides. Deja de buscar ejercicios mágicos que conviertan tu insignificante físico en algo que Gironda hubiera puesto en su libro. Estás perdiendo el tiempo. 3. Añadir bandas y cadenas a los levantamientos básicos. Muchos novatos ingenuos que se han graduado de la universidad de YouTube piensan que son duros por seguir métodos de entrenamiento avanzados como el wet tie. En realidad, la mayoría de las complicaciones son ineficaces. Los powerlifters más populares del planeta, que por cierto no eran naturales, nunca se molestaron en añadir bandas y cadenas a sus sentadillas, press de banco y pesos muertos. Hoy en día, hay chicos delirantes que planean batir récords mundiales incorporando tonterías similares a sus levantamientos. 4. Levantamientos olímpicos. Hay tres razones para hacer levantamientos olímpicos y sus variaciones. 1. Te gustan. 2. Eres un levantador de pesas. 3. Practicas un deporte que se beneficia de esos ejercicios. Los levantamientos olímpicos son muy técnicos y requieren una práctica constante. No construyen tanto músculo como los levantamientos lentos como las sentadillas, el peso muerto, los remos con barra, el encogimiento de hombros, etc. Por lo tanto, si tu objetivo es la construcción de músculo y no te atraen esos movimientos, es mejor que los ignores independientemente de lo que digan los expertos. Ripetoe solía decir que si no puedes hacer al menos las variaciones de potencia, no eres un verdadero levantador. Sinceramente, ¿a quién le importa? Los levantamientos de potencia formaron parte de mi rutina durante 2 años. Dejarlos no me hizo sentir como un falso levantador. 5. Cualquier ejercicio que no se ajuste a tus objetivos. Hay que evitar los ejercicios realizados en un intento desesperado de satisfacer el ego de alguien en lugar del resultado final que se busca. Sin embargo, muchos novatos ignoran sus propios deseos para buscar una validación externa. Si un movimiento no produce los resultados deseados, no tengas miedo de abandonarlo. Por ejemplo, si el press de banca plano no está desarrollando la parte superior del pecho, céntrate en los inclinados sin remordimientos, siempre que el desarrollo de los pectorales sea tu misión. Si las dominadas no están desarrollando tus bíceps, haz curls sin pudor. Como dicen, nadie juzga a los campeones. 6. Ejercicios que prometen lo imposible.
Te sorprenderá saber cuántos levantadores experimentados, algunos incluso con esteroides, creen en mitos que mueren bajo la presión de la lógica. Por ejemplo, muchas almas ingenuas hacen toneladas de curl predicador con la esperanza de que el movimiento llene el hueco entre sus bíceps y las articulaciones del codo. No se puede construir músculo donde no lo hay. Ese vacío se debe a una combinación de vientres musculares cortos y tendones largos. El levantamiento solo puede ampliar, no puede reestructurar. Muchos olvidan ese principio y atribuyen propiedades milagrosas a la lucha contra la densidad. Deja de soñar, hermano. 7. Movimientos complicados con peso corporal. El entrenamiento con peso corporal es divertido porque ofrece una progresión basada en la habilidad y la fuerza de las articulaciones más que en la construcción muscular. En otras palabras, las limitaciones a las que se enfrenta un gimnasta son de menor importancia. Pero a muchos gurús de la gimnasia les encanta manipular a sus alumnos convenciéndoles de que los gimnastas, los acróbatas, los íconos del fitness callejero y otros maníacos del peso corporal deben su desarrollo muscular a movimientos complicados como las palancas frontales, las planchas y las cruces de hierro. Esto no es realmente cierto. La mayor parte de la masa, si no toda, proviene de los ejercicios básicos que te preparan para el trabajo avanzado. Si tu objetivo es la hipertrofia, céntrate en ejercicios sencillos. Otra parte del rompecabezas frecuentemente ignorada es que muchos gimnastas tienen extremidades más cortas. Algunos de los movimientos son prácticamente imposibles de realizar si tienes brazos largos. 8. CrossFit. Hace muchos años, cuando señalé que las competidoras de CrossFit como Miranda Allroyd se parecen más a los hombres que a las mujeres, algunos aficionados explicaron el excepcional crecimiento con la magia del CrossFit. Rápidamente llegué a la conclusión de que esas personas eran extremadamente estúpidas. ¿Qué es realmente el CrossFit? Es un poco de todo y mucho de nada al mismo tiempo. Desde luego, no es capaz de provocar un crecimiento similar al de los esteroides. Ningún método de entrenamiento puede hacerlo. Queremos agradecer a nuestros Patreons. Gracias a su ayuda, podemos continuar con nuestro trabajo. Los que deseen unirse a esta gran familia son todos bienvenidos. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.